esa producción FL, hoy les voy a enseñar a hacer este sonido de forma ondular. Escuchemos. Sobre lo que es el sonido del volumen. Una vez que ya la tengamos creada, vamos a dar doble clic, activamos el FO y ya se va a generar automáticamente la barra, y nada más será cuestión de manipularla al gusto o como queramos que se escuche. Sígueme para más consejos.